Te hablo muchas bendiciones, este quien le habla, su hermano en el Mesías, Clay Rodríguez Robles. Estamos una noche más en tu programa Restaurando el Diseño Profético, en tu segmento Evangelizando a la Juventud a través de las fiestas y santas convocaciones. Y al día de hoy vamos a estar hablando respecto a una reflexión respecto a Sucot. Y la Biblia se encuentra, la porción de las Escrituras se encuentra en Juan 7, 37 a 39, donde dice: En el último día, el día grande de la fiesta, Yehoshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Pues todavía no se había dado el Espíritu porque Yehoshua aún no había sido glorificado. Aleluya. Vamos a orar, amantísimo Padre Celestial. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, porque tú te la mereces, Padre de la gloria, en estos momentos. Padre, te pido que tú nos ministres a la vida que vayan a ver este video, Padre de la gloria. Solo te pido, Padre, que tú pongas carbón encendido sobre mis labios, Padre amado, en estos momentos, mi Rey. Solamente te pido por esas personas, Padre, que honestamente se encuentran atravesadas, se encuentran tristes, Padre amado. Estamos en la festividad de Sucot, Padre amado. Solo te pido que tú ministres a cada joven, a cada persona, a cada dama, a cada caballero, Padre amado. Tú eres grande, tú eres poderoso, Padre de la gloria. Tú eres mi rey. Te exaltamos, Padre amado. En estos momentos, mi rey, vamos a dar una reflexión. Que no sea yo hablando, sé tú hablando, Padre. Sé tú ministrando a cada persona. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. En este momento estaré predicando bajo el tema: ¿Estás dispuesto a beber del agua que salta para vida eterna? ¿Estás dispuesto a beber del agua de Yeshua? Dice la palabra en el último y gran día de la fiesta. Aquí vemos que Juan nos lleva hasta el octavo día que comienza a la puesta del sol, ¿verdad? Del domingo, en cual era una santa convocación de gran solemnidad, según Levítico 23, 35 al 36. Y cuando vamos a Levítico 35, Levítico 23, 35 al 36. La Biblia dice lo siguiente: 35 y 36 dice, por 7 días, perdón, el primer día será una ocasión sagrada, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrendas encendidas a Adonai. En el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Adonai. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Y también cuando nosotros vamos a las escrituras en el libro de Números, capítulo 29, verso 35, dice la palabra: En el octavo día tendrán una reunión solemne. No trabajarán en sus ocupaciones. Entonces vemos. Aquí dice, en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz. Yeshua se pone en pie y alza la voz. Y él, Yeshua, comienza entonces a hablar, a alzar esa voz, a hablar con esa autoridad. Cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 8, verso 8. La Biblia dice,
Y otra parte cayó en buena tierra y cuando creció produjo fruto a ciento por uno. Al hablar de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sé que el Padre Celestial nos dice a nosotros, dice a la juventud. Yeshua dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. También, en una ocasión, en Marcos 15, verso 37, nos dice las Sagradas Escrituras, libro de Marcos 15:37, y también en Juan 11:43. Vamos a ir a Marcos 15. Marcos 15:37 dice la Biblia. Dice las Escrituras. Pero Yehoshua, dando un fuerte grito, expiró. ¿Verdad? Esto fue, ¿verdad? Que él, pues, alzó la voz en el sentido de que hizo un grito y expiró, ¿verdad? Cuando él murió. Y también en Juan capítulo 11, verso 43, donde dice la Sagrada Escritura: después de decir esto, llamó con voz fuerte: Eleazar, ven afuera. O sea que esa expresión, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, es que habló algo muy interesante y habló algo con autoridad. Así que vemos, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En lo físico, cuando nosotros no tomamos agua, nuestro cuerpo, amén, se empieza a debilitarse. Pero en la manera espiritual representa que cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de clamar al Eterno, nos secamos y nos morimos espiritualmente. Pero la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 4, versos 13 al 14. Juan 4, 13 al 14 dice: Yehoshua le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la historia de la mujer samaritana. Así que Yeshua te manda a beber de su agua, te manda a escuchar su palabra. Amén. Y algunos aspectos que se deducen de la afirmación de, ¿verdad?, de Yeshua, es que Yeshua es la fuente que calma la sed. Cuando vamos a Jeremías, en el libro de Jeremías 2:13, la Biblia dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En estos momentos yo te digo que debes de beber del agua que salta para vida eterna y debes de construir esa cisterna que se te rompió. Debes de comenzar, aleluya, a volver al primer amor, volver a la oración, volver a leer las Escrituras. Joven que me escucha, vemos la sed del perdón. Cuando vamos a Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Hechos 2:37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don de Ruah. Entonces, en su casa le hace Mateo 5, muy importante que nos habla respecto a las bienaventuranzas. Y también cuando vamos rápidamente al libro de Hechos, Hechos 16, 30. Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolo le digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en Mashiach y serás salvo tú y tu casa. O sea que la sed de perdón, sea, debemos de pedirle perdón y arrepentirnos por nuestros pecados. Y ahí, cuando nosotros comenzamos a arrepentirnos, es que estamos bebiendo del agua que salta para vida eterna. También una invitación universal a todos los que tienen sed. La Biblia dice en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Adonai, el alma mía. Aleluya. Dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Comienza en esta noche a beber del agua que salta para vida eterna, teniendo hambre de la palabra. El mundo te ofrece droga, el mundo te ofrece fama, pero el eterno te ofrece algo mejor. ¿Cuántos pueden decir un amén? Número 4, hay que ir a la fuente y beber. Mateo 11, 28 dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aleluya. Así que tenemos que comenzar a construir cisternas nuevas, ir a la fuente y beber de esa agua. La Biblia dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pablo, el apóstol Pablo, identifica a Yeshua con la roca hérida de la cual brotaron las aguas que aliviaron al pueblo que moría de sed en el desierto. Éxodo 17:6, número 20, 7 al 8, primera de Corintios. Perdón, Isaías 44:3. Y la Biblia dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Isaías 58:11. Isaías 58:11. Adonai te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como un huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca falta. Juan 4:14, la Biblia dice,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que el Eterno continúe bendiciendo a cada uno de los jóvenes de la juventud. Hasta aquí mi parte, que el Eterno les continúe bendiciendo. La próxima semana vamos a estar hablando respecto a la Parashá Bereshit. Serán grabadas y serán compartidas a través de mi página de Facebook y en mi muro personal. Así que el Eterno me le bendiga y me le guarde. Suscríbase a mi canal de YouTube, Restaurando el Diseño Profético. Bendiciones.